Muy buenas, chicos, desde Indalchat.com. ¿Cómo que, chicos? Que está ahí Antonio. Ah, vale, está ahí. Vale. ¿Esto qué es? Esto es un Mercedes G63. Aquí vemos su velocidad hacia adelante en primera y la velocidad marcha atrás. Vemos que corre más hacia atrás que hacia adelante. ¿Eso sí, por qué? Es normal. Marcha atrás siempre tiene la misma velocidad. Sí. Y a la hora de ir para adelante tiene tres velocidades. Esa sería la mínima. Primera, segunda y tercera. Pero vamos en tercera, ¿no? Si le damos para atrás, siempre va a la misma velocidad. Vale, marcha atrás solo tiene una velocidad y marcha adelante tiene tres velocidades. Entonces, hay que poner tercera velocidad para que corra hacia adelante más que hacia detrás. ¿Vale? ¿Qué más podemos decir de este Mercedes? Pues las puertas se abren, las ruedas de goma, asiento de polipiel. Mira, y otra cosa que me preguntan los clientes, me preguntan acerca del volante, de la holgura del volante. Por ejemplo, la holgura del volante es normal. Por ejemplo, si tú lo mueves así un poco, sin mover las ruedas, este es normal, no se está meneando la rueda. Fíjate, claro, la rueda. Se mueve un poco el volante y no se mueven las ruedas. Pues bueno, eso es normal. Eso, ¿vale? Es normal. Porque es un coche de juguete y no es de precisión y. Y vamos, no le puedes pedir más. Y también la holgura que tiene la rueda, eso es normal, ¿vale? Es un juguete y tiene que tener algo de holgura. Si lo podéis ver. Sí, pero es que mueves todo el coche. Pero es porque estoy súper fuerte. Sí, ¿no? Lo vas a destrozar. Así se... Esa es la holgura, es normal. Sí, que es normal que se mueva un milímetro, ¿vale? Que esto... No hay que alinearle las ruedas ni nada por el estilo. No, no, no. No, no, no. No se va a despeñar el niño. Pues listo. Desde Indalchef.com. Adiós.